Terrible, estuvo al borde de la muerte. Yo quiero que por favor ustedes tengan más precaución en cuanto a abuela se trata. Cuando venga esa señora que vende raíces, hojas, ustedes estén muy pendiente de las raíces y las hojas que ella le vende a abuela. Porque mira, le dio una sustancia fatal. Eso era algo que la fuerza de abuela no lo resistía. Por favor, como tú eres la que tiene un poquitito de juicio en esta casa, que tú te encargues de eso y estés un poquito más pendiente de todo. No deje a Yeya bregar con nada que tenga que ver con abuela, con su medicina, con nada de eso, porque tú sabes que ella es un poquito tonta y se le puede ir la mano con algunas cosas. Por favor, por lo menos, cárgate tú de algo, de la medicina de abuela, del té y todo eso. Yeya que atienda el bebé. Entonces, muy bien. Excelente, entendiste perfectamente bien todo lo que te estoy diciendo, porque no quiero que este tipo de cosas vuelvan a suceder en esta casa. Lo que sucedió fue algo muy terrible, pero muy terrible. Entonces, te puedes retirar. Gracias. Ok, excelente. ¡Yeya! ¡Yeya! Ok, que tengo que hablar contigo. Dígame, tránsito, dígame. Doña Lourdes me comió a mí por tu culpa. ¿Cuándo será que tú vas a aprender, estúpida campesina? Tú me tienes harta ya porque tú no entiendes. Por tu culpa, bruta, tú te vas a ir para tu campo a hacer tus estupideces y todas tus idioteces que tú quieras hacer. ¿Qué pasó ahora? Dígame, tránsito. Por tu culpa, Doña Lourdes me comió a mí. Por tú estás estúpida. Vamos a ver si tú haces aquí las cosas como son. ¡Bruta! ¡Bruta! Tú eres una bruta. A todo como te pertenece. A el té de Doña Lourdes. Y vete a atender a la vieja esa de Clota. Y cuando termine, atiende al niño también. ¡Hola, mi amor! Hola, mamá. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Te portaste bien? Sí. Ay, mi hijo siempre se porta bien, Dios mío. ¿Y cómo te ha tratado tránsito, Yeya? ¿Cómo te han tratado aquí? Mal. ¿Mal?
qué? Que ella no hace lo que uno le pide. Tú sabes que hay que tolerarla un poco porque ella es media torpe, no entiende bien, pero ella es buena, tenemos que entenderla y comprenderla. Ella es un poquito lenta, pero ella es muy buena, tienes que tolerarla un poquito. Vaya a jugar con su huevo y dile a Tránsito que la doña la está llamando, por favor. Mi amor, te quiero. Alimia mi bebé. El malcriado es estúpido que le han sembrado uno aquí. Por favor, Tránsito. Vete a atender. El estúpido niño es malcriado también. Y a todo lo que tú tienes que hacer aquí en esta casa. Porque yo, mi amor, no voy a hacer nada. Y ya la cosa bien en esta puerta. Porque a mí, doña Lourdes, no se me vuelve a comer. ¿Oíste? Estúpida. Aguanta más atrás, ya yo no aguanto más atrás. Yo no aguanto más atrás, yo no aguanto. Ay, yo necesito mi trabajito. Tránsito, mi amor. Tránsito. Por favor, ven acá, mi amor. Dígame, doña. ¿Qué desea? Ah, yo quiero que ustedes sepan que, por favor, no pueden ninguno irse ni salir de casa, que viene el doctor a vacunarnos a todos contra el coronavirus, así que ya está por llegar, ninguno salga, ¿ok? Bueno, yo ni loca voy a ser vacunada, jamás. Usted me excusa, ¿eh? Me excusa. Tranquila, eso no es nada, tranquila. Todos seremos vacunados. Prefiero que de inmediato procedamos. Vamos a proceder de inmediato porque tengo muchos pacientes que visitan todavía. ¿Dónde me siento? ¿Cómo me coloco? ¿Es en el brazo, verdad? Sí, el brazo izquierdo. Estoy un poquito nerviosa, doctor. No se ponga nerviosa, eso no es nada.
Doctor, me siento un poco nerviosa. No se ponga nerviosa, porque usted solamente sentirá una picada de hormiga. Es que hay personas que dicen que uno queda que zombie, que uno se pone loco. No, eso es mentira, eso es mentira. Venga. Este es mi lado izquierdo. ¿Quién? Este es el izquierdo. Ese es mi lado derecho. Ah, sí, disculpe. ¿Está nervioso, doctor? No, 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 pero no importa el brazo. No importa el brazo, okay. Venga. Venga. Tranquilita, tranquilita. ¿Vio? ¿Ya? Duele un poco. O usted tiene la mano muy pesada. No, no, qué va. No. Bien, ¿se siente mejor? Me siento como... como sin fuerza. Como así, como sin ánimo. No, eso serán unos cuantos minutos, pero luego se sentirá normal. Ok. ¿Se siente mareada? Un poco. Ok, ok. Ay, doctor, no me siento nada bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué le está pasando? Ay. ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Thank you.